bendición. Y recibieron de él poder que con el símbolo de su mano extendida impartieron, me impartieron a mí, me bendijeron en el nombre del Señor. Y esa es una de las inmensas diferencias que hay entre nuestra fe basada en la palabra de Dios, y la religiosidad del pueblo que no conoce y no sabe que Dios nos ha dado poder. Poder para bendecir, para decir algo bueno de parte de Él. Qué cosa tan distintiva, qué honor tan grande, pastor, es para mí y pastora el poder estar con ustedes. Realmente, si voy a decir la verdad, me siento como que estoy en un momento irreal, porque es un honor tan grande para mí el poder estar con ustedes y dirigirme a ustedes varias veces en el correr de los próximos días. En este lugar, en esta obra tan asombrosa, le decía la hermana Olivia cuando me la presentaron brevemente hace unos minutos, qué fruto. Estos son frutos que solo Dios da, son los frutos del Espíritu Santo en la obra de sus fieles. Y yo quiero creer que aquí en este lugar hay muchísimos, muchísimos fieles dispuestos a hacer la obra, a cumplir el llamado, a entregar su vida y vivirla para Él, para ser usados al máximo por Él. Todos ustedes, todos nosotros en este lugar estamos invitados a recibir del Señor la visión que Él tiene para nosotros. Y a través de la fidelidad de muchos años, miren aquel número, aquellas letras son números porque los romanos usaban letras para expresar números. Y aquella X y aquella L significan 40, la L es 50 y se le resta lo que está a la izquierda, que son 10, la X. Entonces significa que esta es la 40ava convocación espiritual de esta gran familia del Centro Cristiano Calacuaya y la familia extendida de iglesias afiliadas y relacionadas con ellos. Es toda una gran generación, 40 años. Qué interesante que el Espíritu Santo ha orquestado las cosas, pastor, para que en esta celebración me toque a mí venir a compartir con ustedes un mensaje que desde hace unos cuantos años el Señor ha venido empujándome a través de los rayos de su Espíritu para compartir con la Iglesia Latinoamericana. Me avisaron los técnicos que tienen preparada un pequeño video para mostrarles. Espero que resulte, porque esta es la primera vez y ustedes son el primer público que habrá visto esto, que no es nada más que una introducción a toda una serie de enseñanzas sobre este tema que, como dijo el pastor, van a estar disponibles para ustedes. A ver si los técnicos nos pueden ayudar y les pueden proyectar a ustedes esa introducción. Hola, soy el profesor José González. Gracias por acompañarnos. Para entender cómo somos. Gracias, hermanos de la
de allá de la cabina, me imagino, aunque les parezca mentira, eso que ustedes acaban de ver se filmó hace 5 años, el 10 de mayo del año 2010. Y ha tomado 5 años lograr terminar de empaquetar y embellecer el mensaje, porque, hermanos, el enemigo ha hecho lo indecible para impedir que eso salga a la luz. Y muchos hermanos han trabajado denodadamente, otros han invertido cuantiosamente. Si yo les dijera lo que costó hacer eso, ustedes se asombrarían. Se pueden comprar una casa con lo que compró, con lo que costó hacer eso. ¿Por qué? Porque la oposición del enemigo no permitía. Eso se filmó en Estados Unidos, en el cuartel de un gran ministerio familiar que se llama Enfoque a la Familia, o en inglés, claro, Focus on the Family. Le pusieron todo lo que tenían, le tiraron con todo, lo consideraron un mensaje muy valioso, pero no lograron terminarlo. Tuvieron una crisis que le costó el empleo a 700 personas que tuvieron que despedir por la crisis inmensa que azotó a ese ministerio. Luego le pasamos el proyecto a un inmenso ministerio, una inmensa compañía, el tercer canal de televisión más grande del Brasil, un gigante. Por un año no lograron hacerlo. Lo pasamos a Honduras, lo pasamos a El Salvador, lo terminaron en Cuba. Hermanos, esto ha sido una gran batalla y ustedes van a tener a su disposición, si les interesa, copias de esto para poder llevárselas. Ayer, cuando me traían a este lugar, pasamos por el centro de la Ciudad de México y creo que en el Zócalo, estoy seguro de la ubicación, vi a la distancia montada un inmenso altar, le voy a llamar un altar. Era un escenario donde se estaba filmando una película que sin duda ha interferido con el tráfico de toda esta ciudad por varios días, me imagino, porque el tráfico era horrendo ayer. Pero mi punto es lo que vi, porque en ese altar, en ese escenario, en esa tarima que vi desde lejos, había una inmensa calavera. ¡Qué cosa tan ridícula para representar la Semana Santa! Es un absurdo. Claro, son las invenciones de los artistas de Hollywood que hacen esas cosas, pero se basan sobre la ignorancia de nuestro. La ignorancia popular que por siglos ha celebrado la muerte en lugar de celebrar la vida. ¿Qué es lo que celebramos aquí hoy, esta mañana, cuando adoramos, cuando exaltamos, cuando alabamos al Señor como lo hice con ustedes en esta última hora? Nosotros somos el pueblo de la vida, no de la muerte. Es un error que ha cometido la iglesia históricamente, a mi juicio, me atrevo a decirlo, el representar a Cristo como se lo representa en todas partes del mundo, como un cadáver. Porque el crucifijo tiene eso, tiene un cadáver. Ese no es el Cristo, es el cuerpo muerto de Jesús. Después que le dieron el lanzazo, por eso todos los crucifijos claramente muestran que tiene el lanzazo. Esa es la peor representación que podría hacerse de quien es el Dios vivo, el Hijo encarnado de Dios, que sí dio su vida. Pero esa escena representada en el crucifijo fue un momento brevísimo. No puede haber durado ni siquiera más de 1 o 2 horas. Antes de que sepultaran el cuerpo y esperando al tercer día, el día glorioso que recordaremos
y evocaremos este domingo, el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. No una calavera, la muerte. No un cadáver clavado sobre un madero. No es ese. Ese fue un momento necesario, el momento más duro, más triste, pero al mismo tiempo más victorioso de la historia, porque consumado es. Ese es el sentido. Es justo que me presente a ustedes, que me dé a conocer por ustedes. Y con su permiso, pastor, me gustaría acercarme un poco a la gente para verlos mejor y para que me vean mejor. Yo soy un uruguayo, como bien lo dijo el pastor Gustavo. Tengo 69 años, soy un poquito menor que Samuel Berberian. Comparábamos edades como solemos hacer los viejos. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Mi primera vez en Guatemala en el año 92. Me reuní con varios de los pastores más importantes de la ciudad de Guatemala en aquel entonces. Y a cada uno de ellos, eran cuatro en reuniones diferentes, les pregunté: cuando el pueblo de Dios en esta nación funde su propia universidad para formar a los futuros líderes de este pueblo, ¿a quién conocen ustedes, a quién ustedes confiarían la dirección de esa institución? Y hermanos, yo siempre testifico, Samuel, para tu vergüenza lo sé, que cada uno de ellos, sin dudarlo por un instante, sin titubear, me dijeron: el doctor Samuel Berberian. Ya en el año 92, ese humilde siervo gozaba del favor de los principales pastores de Guatemala. Y lo que yo más he admirado de él, porque no nos conocemos muy bien, no solo nos hemos visto media docena de veces, y de hecho estoy deseoso de oírlo, porque solo lo oí una vez en un salón de clase. Pero lo que más me ha impresionado de él es que con toda esa gloria que Dios le ha dado un cerebro realmente extraordinario, es un hombre sabio. Pero además de eso, le ha colmado de una vestimenta de humildad y de un don sin paralelo para la comunicación. Comunica, como ustedes que lo conocen ya desde hace mucho tiempo bien lo saben. Y le ha tomado todo eso y lo ha invertido en los pastores más humildes de Guatemala. El hombre a quien la iglesia pudiera haber confiado la universidad para formar a los doctos de la nación ha sido fiel a su llamado de formar al cuerpo pastoral más sencillo, más humilde, de más escasa educación, para elevar el nivel de preparación, de sapiencia de la iglesia guatemalteca. Y esa decisión es una decisión histórica que va a cambiar el futuro, y ha cambiado de hecho el futuro de esa nación ya en unas pocas décadas. Y yo admiro mucho eso, porque me testifica de la humildad de un siervo de Dios que, así como Jesús se despojó, ¿verdad?, de toda su divinidad para venir a servir y a ser siervo de todos, sus siervos, sus hijos, también debemos de escoger aquello que Dios nos llame a hacer y cumplirlo con veracidad, aunque carezca de los honores y de la pompa y del prestigio que pudiera haber sido nuestro. Pero no hay privilegio más grande, Samuel, que servir al Señor donde Él nos quiere.
y yo te admiro por eso. Yo he sido un hombre de una vida muy disoluta. De hecho, me convertí a los 33 años y de eso hace solo 36 años. De manera que casi la mitad de mi vida la invertí de una manera horrenda. Viví en muchos países, hice vida con mucha gente indebidamente. Y el Señor, en su inmensa misericordia, el 8 de marzo de 1979, nos llamó a mi esposa y a mí. Y juntos nos entregamos al Señor de una manera radical. Es un gozo indescriptible el que sentí y sigo sintiendo, agradecido a Dios por tener misericordia de este pecador. Yo crecí en una familia no muy diferente a la de muchísimos de ustedes, con un padre muy mujeriego, de escasa educación, escasa cultura, un hombre rústico. Solía ser bruto porque no sabía otra manera de tratar, sino como había sido él mismo tratado. Su papá, mi abuelo, lo corrió a tiros de la finca donde creció en el interior de mi país. Eran campesinos. Una familia violenta, una familia marcada por la inmoralidad, por el oscurantismo, la ignorancia, la pobreza, y desgraciadamente también el ocultismo. Esa es parte de mi trasfondo por parte de padre. Por parte de madre, todo lo contrario. Una santa mujer, la santa del pueblo, una mujer de misa diaria, consagrada a su religión y a su fe, que nos crió con todo lo mejor que pudo, nos dio las mejores enseñanzas, trabajó como modista para pagar nuestra escuela católica en la que me formé, al punto de que de niño deseé ser sacerdote, como mi mamá hubiera querido. Y traté de hacerlo cuando tenía 11 y 12 años. Fui al seminario a estudiar para ser sacerdote, porque quería servir a Dios. Pero cuando entré a la pubertad, las autoridades vieron claramente que yo no tenía llamado al celibato. Y entonces tuve que abandonar la carrera sacerdotal comencé una vida de servicio a los pobres. Luego eso se convirtió en política, y al punto en que a los 18 años mi familia vio que yo estaba buscando problemas muy serios con el gobierno. Eran tiempos de revolución en mi país. Entonces mis padres sabiamente me aconsejaron que me fuera del país para dejar calmar las cosas antes de que el gobierno se enterara de lo que yo estaba haciendo. Y así fue que emigré y dejé mi patria, y he vivido todo el resto de mi vida, salvo por 5 años, en los Estados Unidos. He vivido en Francia, he vivido en Inglaterra, viví incluso en México. Oí que había aquí gente de Morelos. Yo viví en Cuernavaca por un tiempo, luego me fui al interior, a un pueblito que se llama Amacuzac. Y viví en Amacuzac, en una población indígena, donde pocos hablaban español. Pero había una vecina que sabía español y era evangélica. Y ella se daba cuenta que mi mujer y yo, que en aquella época no eran mi esposa, necesitábamos de Cristo. Y ella no sabía cómo comunicarnos su fe. Entonces ella cantaba a viva voz todo el día, y a través de la cerca oíamos esas canciones cristianas de ella. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Ella testificaba de esa manera.
Y yo ahora sé que ese era el Espíritu de Dios que me seguía la pista y no me soltaba, porque por todas partes que iba me topaba con estos cristianos. Yo no quería saber nada de la fe. Bueno, creo que con eso les he dicho lo suficiente para que entiendan el trasfondo del cual viene mi enseñanza. Porque me crié en un hogar dividido, en un hogar difícil, en un hogar terriblemente azotado por el conflicto de valores entre mi padre y mi madre. Era una guerra. Recuerdo que de niño pequeño, al oír el portón de la cerca que significaba que papá volvía del trabajo, mi corazón se estrujaba, porque ya de niño yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Mis hermanas se escondían, yo también trataba de que no me vieran, porque algo iba a disgustar a mi papá y comenzaría entonces la tormenta de ira y de insultos y los gritos que terminaban siempre centrados en mi mamá, porque la guerra de él no era con nosotros, aunque nosotros sufríamos las golpizas y el maltrato, pero quien realmente sufría el peso de esa guerra era mi mamá. Vivían en guerra. Y en tantos de nuestros hogares en los que nos criamos y en los hogares de este pueblo del cual nosotros somos parte, hay una guerra, hermanos. Y esa guerra se debe a ese conflicto que titula esta serie de enseñanzas Machismo y Matriarcado. Es el efecto del pecado sobre la relación más hermosa, más amorosa, más potente que Dios ha establecido, que es la relación entre un hombre y una mujer en matrimonio. El diablo aborrece el matrimonio y la familia, porque es ahí donde se cuece el amor. Es ahí donde Dios ha depositado la imagen humana, humanamente encarnada, de lo que debe ser el amor que Él tiene hacia nosotros. De manera que hoy y en los días venideros voy a usar el matrimonio y la familia como el punto de partida para interpretar unos pasajes bíblicos, porque yo no vengo acá a hablarles de mí, vengo a hablarles de lo que he encontrado en la palabra de Dios, que ha transformado mi vida y ha transformado mi matrimonio y mi familia sobre todo, y que quiero compartir con ustedes porque creo que hay ahí gran verdad, una verdad transformadora, una verdad potente que les va a permitir a ustedes, si la reciben del Señor, que es el único que puede revelarnos la verdad, les va a dar a ustedes una herramienta potentísima para reencaminar los matrimonios que ya habrán hecho y para preparar mucho mejores matrimonios de lo que ustedes podrían hacer si no entienden estas verdades. El hombre y la mujer están en guerra desde el día de la caída. El día en que Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron y se apartaron de Dios. Y al separarse de Dios, lo que ocurrió en ellos fue un desastre para ellos, para sus hijos. Recuerden su primer hijo, cómo mató al segundo, Caín mató a Abel, y para todo el resto de la humanidad, porque es una guerra por el poder. Eso viene inspirado de Satanás. Satanás aspiró al poder. Leemos en el libro de Isaías. No lo voy a leer, pero los que quieran lo pueden encontrar en el capítulo 14. Como él aspiró a poner su trono por encima de las estrellas de Dios y dijo, seré como el Altísimo. Él aspiró al poder. Obviamente su intento no duró. Jesús dijo, vi a Satanás caer
y fue echado a tierra para destruir naciones y familias. Y qué éxito que ha tenido a través de los siglos ese maligno en destruir el amor en las familias. Lo vemos en esos primeros padres. Vayan conmigo, por favor, al libro de Génesis para que podamos leer juntos solo un versículo. Voy a volver a Génesis porque me encanta. Pero aquí quiero leer un versículo muy trágico que se encuentra en el tercer capítulo del libro de Génesis, y es el versículo 16. Y de ese versículo 16 solo voy a buscar la última parte, porque es la que tiene relevancia para mi tema. Porque Jehová Dios, después que Adán y Eva pecaron, los visita en el jardín. Llama a Adán. Adán se esconde. Es una escena horrible, horriblemente trágica. Y luego empieza a juzgar. Empieza por la serpiente. Y luego trata con Eva, la mujer. Y le dice, como dice el versículo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y aquí está el versículo con el cual quiero arrancar. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando yo recién convertido, en el año 79, leí este versículo, no lo entendía. Me preguntaba, ¿y por qué mi mujer no me desea continuamente? Más bien es un poco al revés en mi experiencia. Y sin embargo, aquí Dios le dice a la mujer que su deseo será para su marido. Me llevó muchos años entender esto. Pero por fin un teólogo amigo, estudioso de las lenguas, me dijo, no, mira, para entender lo que quiere decir esta frase, tienes que buscarla nuevamente, exactamente la misma frase, las mismas palabras se usan en el próximo capítulo, que es el capítulo 4 del libro de Génesis. Y ahí, en el versículo número 7, vas a ver mejor interpretado, más claramente demostrado, qué quiere decir esto de tu deseo será para tu marido. Porque en el versículo 7, Dios ahora le está hablando a Caín después de haber matado a Abel. Y le dice que el pecado está a la puerta. Está hablando antes de que lo mate, está tratando de impedir que lo mate. Y le dice, el pecado está a la puerta. Y dice, con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿cuál es ese deseo? Es el deseo del pecado de dominar a Caín, a lograr que Caín haga lo que el pecado quiere, como de hecho lo hizo y mató a su hermano. Es un deseo de controlar, pero que debe ser, según le dice Dios a Caín, controlado por él, debe de impedirlo, debe de enseñorearse de ese deseo malsano en su corazón. Bueno, eso mismo ocurre con la mujer, según dice aquí Génesis 3:16. Dice, tu deseo será para tu marido. A causa de la caída, mis queridas hermanas, nuestro corazón engañoso en la mujer toma la forma de querer mejorar a su marido. Ella lo hace con buenas intenciones. La jovencita, enamorada perdidamente, ella puede ver que el muchacho no es perfecto. Él tiene sus defectos, pero ella se dice, yo lo voy a cambiar. Mi amor
con toda la mejor intención. Ella está disponiendo su corazón a usar todos sus dones, que son muchos y muy fuertes, para lograr que él sea como ella cree que él debe ser. Para que él, eso va evolucionando, porque el egoísmo en el corazón humano nos va llevando. Entonces empieza muy bonito, con buenas intenciones, aunque indebidamente, porque el único que nos puede cambiar es el Señor, que nos hizo el dueño. Entonces ella dice, bueno, yo quiero que él me haga todos mis gustos, yo quiero que él sea como yo quiero que él sea. Y usa sus dones, como dije, muy poderosos, para lograr esa forma de influencia, esa forma que muchas veces se vuelve manipulación y se vuelve control. Dios se lo dijo a la mujer, le dijo, tú vas a desear controlar a tu marido. Y él, trágicamente, se va a enseñorear de ti. Él se va a adueñar. Y hermanos, esa es la raíz del conflicto. Es el efecto del pecado sobre el amor entre un hombre y una mujer. Porque ahora que son pecadores, ellos, Adán y Eva, y nosotros, toda su descendencia, hasta hoy, el egoísmo hace que queramos usar al otro, que queramos que el otro haga y sea como a nosotros nos gusta. Ellas de una manera, ellos de otra, más abierta, más clara, más burda, muchas veces brutal. El hombre y la mujer, desgraciadamente, por causa del pecado, tal cual se lo anunció Jehová Dios a Adán y Eva, están en una guerra por el poder. ¿Quién se va a sobreponer sobre quién? Él de una manera, ella de otra. Pero la guerra está ahí. Es la guerra del pecado, corrompiendo, destruyendo lo que Dios creó que es el amor. Y el pacto de amor que Dios estableció entre el hombre y la mujer. Vamos a hablar de eso próximamente. Pero quiero dejar sentado que el problema es universal. No es un problema mexicano. No es un problema latinoamericano. Es un problema universal. El pecado destruye el amor. Y como destruye el amor, hace que el hombre y la mujer, en su corazón egoísta, deseen hacer uso del otro. Él para su placer y ella también. No es el mismo placer, no es de la misma manera, pero lo es. Y entonces de ahí nacen dos sistemas que los sociólogos le han dado estos nombres, de machismo y de matriarcado. Es interesante que los chinos, los rusos y los africanos, cuando hablan de el patrón de conducta por el cual el hombre asume que es superior a la mujer y la domina, le llaman machismo. Usan la palabra española, nuestra, para definir el problema de ellos y de todos los hombres, los varones. Esa tendencia pecaminosa nuestra a sobreponernos sobre la mujer y a dominarla. Ellos le llaman machismo. ¿Por qué? Porque somos campeones mundiales de machismo. Somos el botón de muestra del problema. Y los sociólogos se han dado cuenta, entonces adoptaron nuestro nombre, nuestra lengua, para darle definición al asunto. El otro es mucho más sutil, porque nace del cariño, nace del amor, nace cuando la madre, enamorada de su bebé que Dios le ha dado, ese don increíble que son los bebés y que son las madres para los bebés. Yo tengo 12 nietos de mis 4 hijos. Está por nacer la número 13.
Yo vivo en carne propia ese amor increíble, ese nexus, esa unión que hay entre el bebé y su madre, porque el bebé depende completamente de su madre. Ella es su Dios, a la altura del bebé, con el razonamiento y la capacidad de un bebé. La madre lo es todo al principio. Y eso es completamente debido, porque Dios así lo ordenó, para que hubiese un amor extraordinario capaz de sufrir todo lo que hay que sufrir para dar a luz a ese bebé, para concebirlo y para gestarlo, y luego, ¿verdad?, para parir esa nueva criatura. Se requiere mucho amor, se requiere mucha valentía. Yo he sido testigo de los cuatro partos de mi mujer y sé lo que es eso. Y todos nosotros también. Entonces, ese amor se vierte completamente sobre el bebé, y a medida que el bebé ya va creciendo en un niño, va moldeándolo. La madre es de lejos, hermanos, la mayor influencia en la vida de todo ser humano durante los primeros años de vida. No cabe la más mínima duda. El padre está ahí, el padre participa, ayuda, apoya, cubre, pero la influencia, la marca, la da la madre. Son las madres las que enseñan la cultura a los seres humanos, son las madres las que transmiten los valores de la generación a la generación. Los padres modelamos, los padres enseñamos, pero quienes inculcan, especialmente en las edades más tiernas, cuando el niño no puede hablar, pero puede captar todo, son las madres. Entonces las madres se vuelven en una influencia enorme sobre la vida de ese ser humano. Y luego, a medida que van pasando los años, esa influencia va tomando la forma de control. Si nosotros no tenemos la sana enseñanza, la sana doctrina de la palabra de Dios, nuestro egoísmo nos lleva a querer controlar. Las madres quieren hacer a sus hijos lo mejor que pueden, con las mejores intenciones. Esto no es malintencionado al principio. Pero entonces se forma una lealtad indebida, una unión indebida entre la madre y los hijos, al punto que incluso de adultos, hay del hijo que quiera casarse con alguien cuya madre no aprueba. Y todas las bromas que todos conocemos sobre las suegras describen exactamente ese patrón. Porque cuando esos dos jóvenes enamorados se casan, la sombra de dos madres se cierne sobre ese nuevo hogar. Y cada una de esas madres conocen a su hijo o a su hija mejor que su consorte, que su cónyuge. Y ellas muchas veces piensan que son las únicas que saben cómo hacerlo o hacerla feliz. Entonces entra otra guerra, ¿verdad? Que es muy común, no es universal, pero es muy común, desgraciadamente, donde hay que complacer a la suegra. Y hay hijos que nunca dejan su casa. En América Latina no es cierto que dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Eso es lo que dice la palabra, pero eso no es lo que pasa. Porque en la inmensa mayoría de los casos, lo que pasa es que dejamos al padre. A veces el padre se fue, ni está presente para dejarlo. Pero la madre nunca se deja. Porque fuimos criados para eso, por ellas. Fuimos criados para nunca abandonar a la madre, para sustentarla, para hacerla feliz. El deseo de todo hijo es hacer feliz a su madre. Algo muy incorrecto, porque un pequeño no tiene ni el llamado de Dios, ni el permiso, ni la capacidad de hacer feliz a su madre. Entonces nosotros los hijos, criados en hogares infelices, tenemos ese conflicto, que nuestro deseo es hacer feliz a nuestras madres, pero no podemos, porque quien debe hacerla feliz
no lo está haciendo. Entonces se divide el hogar y los hijos se polarizan a favor de su madre, generalmente, hay excepciones, y en contra de su padre, que la hace sufrir. En esos hogares disfuncionales que caracterizan nuestra sociedad, ese es el caso. Entonces no hay verdaderamente una honra a tu padre y a tu madre. Está quebrantado el orden de Dios para la familia. Quebrantado por el pecado y quebrantado por la cultura que nos enseña mal, nos enseña incorrectamente. Eso nosotros lo aprendimos de nuestros padres, lo aprendimos de todos nuestros parientes, lo aprendimos de la comunidad en la que nos criamos, es la cultura, así es. Y como ese patrón, hay muchos otros que describen esta guerra entre el hombre y la mujer y que nos convencen de vivir según las reglas y patrones de nuestra cultura en lugar de vivir según las reglas y patrones de Dios. Y hasta, hermanos, hasta que no veamos esto con claridad y hasta que no nos dispongamos por la convicción del Espíritu Santo en nosotros a dejarnos abrir los ojos y a dejarnos transformar poco a poco de esos patrones culturales tóxicos que destruyen la felicidad de las familias, no vamos a ser libres de esto, sino que vamos a ser idólatras. Porque ídolo no es solo una estatua. Ídolo no es solo un dios falso como Baal o como Molec y los dioses que leemos de los pueblos paganos del Antiguo Testamento. No, ídolo es todo aquello que sustituye el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Todo aquello a lo cual nosotros le damos lealtad y que sea contrario a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Cuando nosotros preferimos seguir siendo como queremos ser, cuando nosotros preferimos seguir viviendo como nos enseñaron a vivir, aunque tenemos la palabra claramente mostrándonos lo contrario, eso, esa desobediencia es un pecado de idolatría. Es el pecado más, el primero, más señalado en los 10 mandamientos. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Solo Dios. Ah, solo Dios. Y hermanos, desgraciadamente esa idolatría cultural no solo aflige a los de afuera, a los paganos, a los que no conocen a Dios, sino que aflige a la misma iglesia. Porque la recibimos inconscientemente, la recibimos inocentemente. No estoy aquí acusando, sino a Satanás, el maestro engañador, el padre de las mentiras. La recibimos sin darnos cuenta, las abrazamos y así vivimos. Y desgraciadamente, en la inmensa mayoría de los matrimonios que yo conozco, cristianos y no cristianos, las reglas del juego que esa pareja han consentido en vivir son reglas que contravienen directamente la palabra de Dios en estos temas, como voy a ir tratando en el correr de las próximas enseñanzas. Y yo creo que el Señor ha decretado este tiempo para abrirnos los ojos, especialmente en América Latina. Mi campo de trabajo es América Latina. Yo viajo por todo el continente. Este año voy a ir a unos 10 o 12 países. Voy a estar en 3 o 4 congresos donde va a haber latinoamericanos de todos nuestros países. Ya estuve en uno, en Londres. Había 15 países latinoamericanos representados. Latinoamérica es lo que conozco, Latinoamérica es el campo al cual Dios me ha llamado.
Y creo que para nosotros el Señor ha decretado un tiempo para que nos demos cuenta del problema de las raíces tóxicas de nuestra cultura, como decía el anuncio del video que ustedes vieron. Para que nos demos cuenta de que hemos estado viviendo bajo patrones culturales que contravienen la palabra de Dios. Y que aunque nosotros como cristianos amamos al Señor de todo corazón, yo adoré con ustedes, hermanos, yo sé que ustedes aman al Señor como yo. Y también sé que como yo somos pecadores y débiles y que tenemos fallas. Y nadie sabe mejor que mis fallas que mi esposa, porque vive conmigo y sufre principalmente las consecuencias de mis fallas. Ella y mis hijos, ya ahora grandes, teniendo sus propios hijos. Entonces, hermanos, siento de que el Señor me está mandando a América Latina a desplegar este mensaje. Y no sé por qué, pero Él sí sabe. Él escogió aquí, el Centro Cristiano Calacuaya, para que venga con mis pequeñas herramientas, con un libro que lleva el mismo nombre, se llama Machismo y Matriarcado. Salió de la imprenta ayer. Y con esos videos que están ahí y con estos mensajes que ustedes van a tener grabados para poder revisarlos, porque yo sé que este es un mensaje diferente. Esto no es lo que oímos normalmente, ni ustedes ni yo tampoco, en nuestras iglesias, porque no lo hemos visto, hermanos. Y yo vengo para decirles que el Señor tiene palabra de redención, palabra de sanidad para nosotros. Y en el correr de estas próximas enseñanzas, les voy a decir las tres cosas que después de haber viajado unas 200 veces a algún país de América Latina, he estado en todos ellos, los de habla hispana y español, portugués y francés. Le he pedido al Señor que me ayude a empaquetar lo que he aprendido, así como quiero oír de ti, Samuel, lo que te ha enseñado a ti sobre el matrimonio, para yo aprender. Vengo aquí a aprender, no solo a enseñar. Que me ayude a empaquetar para poder ofrecerle a ustedes, a la iglesia cristiana, evangélica, fiel a la palabra, el nombre que se le dé, al pueblo de Dios en América Latina, a las principales cosas que necesitamos. Y he podido resumirlas en tres, que voy a tratar más extensamente en los próximos días. Nos ha faltado la palabra. Hermanos, nosotros somos herederos de 4 siglos de analfabetismo bíblico. Déjenme repetirlo. 4 siglos de analfabetismo bíblico. ¿Por qué? Porque hace casi 500 años, la fecha histórica se va a celebrar en el año 2017, los 500 años, hubo una revolución en la fe de la Iglesia que se le llamó la Reforma Protestante. Y esa reforma se basó en la explosión de una tecnología que permitió imprimir miles de copias de este libro rápidamente, en lugar de tener que pasar 2 años copiándola, como llevaba hasta ese momento, copiar a mano la Biblia. Entonces, cundió por toda Europa la palabra de Dios y se tradujo a las lenguas vernaculares, a las lenguas del pueblo. Entonces, mucha gente empezó a tomarla en serio y a darse cuenta que había una gran diferencia entre lo que decía aquí y lo que vivían y se enseñaba en la iglesia de la época. Porque con el tiempo la iglesia se va apagando, se va desviando, le va añadiendo cosas y quitando cosas. Es así siempre. Entonces, hubo un despertar espiritual. Pero eso causó una gran guerra entre aquellos poderosos que creían en lo que el Espíritu estaba revelando sobre la palabra y aquellos otros
que no querían cambiar y no querían soltar los privilegios y el poder que tenían. Entonces, esa guerra dividió Europa en países protestantes y países católicos. Los países católicos tuvieron su propia contrarreforma. Hubieron modificaciones fuertes. Pero en España, que fue nuestra madre patria, en España los reyes católicos no querían ese desorden y esas guerras que estaban ocurriendo en otros países. Entonces decidieron cerrarle la puerta a la Biblia. Y de hecho, sus sucesores la prohibieron. La pusieron en una lista de libros prohibidos y quedó inaccesible al pueblo. La iglesia siempre la tuvo, pero la tenía solo en latín. Entonces, yo me crié oyendo la misa y oía porciones del Evangelio y porciones del Antiguo Testamento y las cartas de los apóstoles, pero las oía en latín. Nadie entendía. Hasta 1965, la misa se dijo en toda nuestra América Latina y en todo el mundo en latín. Entonces, la gente no tenía acceso a eso, solo los clérigos teníamos que estudiar 5 años de latín para poder entender lo que leíamos. Claro, hubo traducciones de la Biblia al español desde el principio, pero eran prohibidísimas. Luego se empezaron a filtrar el contrabando, ustedes saben cómo es así, empezó a expandirse, pero solo entre unas pocas gentes que podía leer y escribir. Y la Iglesia Católica adoptó la posición de que era un libro peligroso, de lectura no recomendable. Mis 3 hermanas y yo, todos criados en colegios católicos, todos recordamos esa posición que tenía la Iglesia antes de 1965, porque la gente que la leía, muchos de ellos se volvían locos y se convertían en protestantes. Entonces la iglesia no quería ese desorden. Son hechos históricos. El hecho es que por 4 siglos nuestros padres fundadores, nuestros próceres, nuestros intelectuales no tuvieron acceso a la palabra de Dios. Por eso digo 4 siglos de analfabetismo bíblico. El clero sí la tenía, pero los que forjaron nuestras naciones, no. Trataron, todos ellos mencionaron a Dios de alguna manera. Ustedes en México, en su declaración de independencia, dice al autor de la naturaleza, con mayúscula. Eso lo escribió un cura, pero nadie sabía de qué se trataba. Nos ha faltado la palabra. Nosotros somos de las primeras generaciones que tenemos acceso libre y estamos tomando en serio y ahondando cada vez más el estudio de la palabra. Nos ha faltado el pacto, la idea del pacto. La iglesia perdió la idea del pacto allá en el siglo IV, cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín y escogió la palabra testamentum para describir pacto. Por ello tenemos 2 testamentos, no son testamentos. El testamento declara la voluntad de un muerto. Nosotros no seguimos a ningún muerto. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. Son pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. Pero se le llamó testamento y desde entonces hemos perdido la idea de lo que sea un pacto. No tenemos realmente muy buena idea. Tenemos que recobrar la palabra, recobrar el pacto y recobrar lo más transformador imaginable para nuestras almas huérfanas, separadas de Dios y con una identidad dañada por el pecado, que es la paternidad. Dios nuestro Padre, que nos engendra por su Espíritu y nos adopta como hijos y nos hace herederos de su reino. Palabra, pacto. Eternidad. De eso les vengo a hablar, como el reemplazo, el sustituto, la cura del machismo y del matriarcado. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y Padre, que tú ahondes nuestra curiosidad espiritual. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que todo aquel que me oye en este momento esté dispuesto de corazón a considerar
esta verdad algo diferente y a permitir, Señor, darte permiso de cambiar nuestro corazón según tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Amén.